Vale, perfecto. Mira, algunas preguntas y comentarios que tenía. Bueno, voy a empezar por la parte de objetivos en cuanto a facturación, ¿vale? Me decíais que, bueno, este año el objetivo era 750K, el año pasado se facturó 260 y en lo que va de trimestre se lleva 40K, ¿no? Lo cual, a ver, salvo que me digáis lo contrario, me hace ver complicado el crecimiento tan rápido, ¿no? Me refiero, ¿dónde creéis que o qué es lo que va a motivar este crecimiento tan rápido de facturación? Sí, por eso que lo veía un crecimiento demasiado rápido versus los datos. Vale, dentro de todo esto, bueno, me comentabais que habéis prescindido de algunos empleados que no sumaban y que estáis contratando a nuevo equipo, ¿no? Y con todo ello también un poco el cambio de la web, ¿no? En el cambio de la web, quiero, que antes de meterme a analizar lo que me pasaste mail con el nuevo diseño, tengo una duda, es decir, ¿sobre qué marca se va a trabajar? Vale, perfecto. Claro, esto al final, vale, entonces, básicamente a nivel de imagen de marca, entonces partimos de cero totalmente. Perdona, pero ¿en qué fase está la web? Estáis en diseño de momento, no está maquetada ni nada, es solo la parte visual que me has enviado. ¿Me dejas hacerte un comentario sobre el nombre de la marca? Que no, por si no lo habéis tenido en cuenta. A nivel digital es una marca muy compleja de posicionar. ¿Por qué? Porque cuando yo busco me encuentro con un volumen de competencia elevado. Es decir, ¿por qué? Porque hay un montón de inmobiliarias con nombres similares. Claro, ¿esto qué sucede? Que a la hora de posicionar, cuando alguien busque Diamond Homes, nos lo está complicando porque ya hay otras inmobiliarias que llevan tiempo antes que nosotros. Entonces, eso que seas consciente de ello, porque incluso hay vídeos en YouTube ya que están ahí posicionados, etcétera. Entonces, eso es un dato que a nivel de posicionamiento de marca, cuando alguien busque, va a ser inicialmente complicado que aparezca ahí tu marca, tu web. Pero una cosa, estamos hablando creo de cosas diferentes. Una cosa es crear una marca y hacer una marca con unos valores que sea reconocida. Eso es un proceso que lleva años, en lo que es el valor de una marca. Y inicialmente la captación de clientes no viene tanto con la marca, porque la marca no es conocida, sino quizá por acciones digitales y no digitales de pago. Es decir, va a ser esto realmente. Sobre la marcha vas a ir construyendo una marca, y te digo, aquí te voy a trasladar un poco mi experiencia y mi visión, porque nosotros tenemos una firma inmobiliaria de lujo en Madrid. Entonces, nosotros nos llamamos Uxbank. Y entonces, una de las cosas que hemos visto es que nos ha costado años, llevamos 5 años, que la marca tenga cierta referencia en cierto nicho. Y al principio, nosotros, cómo funcionábamos o cuáles, no teníamos marca, nadie te conoce. Entonces, al final era mucho acciones de pago, trato humano, etcétera, etcétera. Pero sí es importante ahí lo que dice Ana, es decir, Diamond Homes o Diamond Homes para mí es un genérico. Es decir, es como, mira la comparativa, Google es Google, pero no es buscador de palabras. Entonces, esa es la única parte que no digo que no me guste, lo que digo es que creo que es importante tener en cuenta todo porque estás en una fase inicial. Yo soy partidario de dotar a las cosas de nombres únicos. Zara, Google, Versace, Porsche, Ferrari, que no describen el producto en sí. Es decir, creo que la descripción del producto, sobre todo si vas a lujo, con la exclusividad que rodea el lujo, desde un punto de vista de branding, no es de, no, a mí personalmente me llama la atención, no me hace un buen matching en ese sentido. Es decir, yo buscaría un nombre que sea único y trabajar ese nombre. Sí, lo sé, yo por eso te quería dar únicamente mi opinión, es simplemente para que la metieses ahí en la coctelera y sobre todo puramente me centraba en cuando he hecho la búsqueda en digital, lo que hay ahora mismo y eso va a dificultar esa parte, no quiere decir que no sea posible, pero la va a dificultar. Pero porque actualmente está funcionando o no tiene nada que ver con esto, no es un proceso de migración. Lo que pasa es que todavía no has hecho la migración, claro, cambiar la marca es un lío, como bien dices, porque al final hay que hacer muchas cosas de nuevo, totalmente de acuerdo. Pero creo que es una decisión que hay que plantearse bien, porque una vez que tomes una marca, ya cambiar una marca sí que es realmente complicado. Entonces, a lo mejor está en ese sentido. Sí es cierto que te circunscribe a una localidad, como bien decías antes, te limita, pero el nombre sí en ese sentido me gusta. Vale, pásamelo si quieres, le echo un vistazo y os doy mi opinión al respecto un poco. Vale, lo que sí veo es que el proyecto está en una fase más inicial de la que yo consideraba, por eso quería tener este Skype un poco también, obviamente, para contextualizar todo, porque la fase que veo es una fase bastante más inicial.
Aquí te quiero también transmitir el tema del marketing digital en inmobiliario no es la panacea. Es decir, el marketing digital inmobiliario no es una fuente de captación de clientes brutal. Te lo digo y te comento además con datos reales, tanto por negocios propios como consultor de otras agencias inmobiliarias en distintas partes de España. Y lo que he detectado, y también en Mallorca, que he trabajado en lujo, ¿no? Y lo que he detectado que al final todavía la atracción a la hora de captar viviendas no acaba de tener una gran tracción. Cuando me hablabais, por ejemplo, de un coste de captación de lead, que me decíais una previsión de 300 euros, que os preguntaba un poquillo de dónde salía, ¿os referís a compradores o vendedores? Compradores, vale. Para comprador me parece alto el lead. Vale, porque tu objetivo es más captar vendedores o compradores. Es decir, que la parte de vendedores es la que tienes más solucionada en ese sentido, que es la más complicada, de hecho. Vale, sí, a ver, realmente, claro, aquí el problema que veo, yo te digo, datos que tengo de captación de compradores a través de Google Ads, estábamos en unos 180-200 euros el lead, más o menos. Claro, el problema que está aquí es que al final cuando tú haces una proyección de conversión, imagínate, del 2%, necesitas hacer una inversión muy grande de dinero para captar esos leads. Ese es el problema de cuando tenemos estos leads tan altos, ¿no? Y que eso esté obviamente bien gestionado. Yo creo que Google Ads es un canal bueno para captar el tipo de cliente. Y es muy importante, que eso os lo puse en el S, que quien maneje esa campaña sea una persona con experiencia. Porque además es importantísimo, porque es la clave de que algo tenga éxito o no tenga éxito. Creo que, por ejemplo, Facebook podría ser un canal también. Muchas veces la publicidad, hablando de publicidad, yo hablo solo de publicidad, no de estar publicando cosas. Ahí hemos captado, y además te hablo de datos de Mallorca, hemos captado clientes de compradores de lujo, porque al final están ahí. Otra cosa es que no generen contenido, pero ellos están. Te diría, no sé si has probado portales inmobiliarios en el locales en Alemania, etcétera, para acciones de email marketing con ellos o algo. ¿Has hecho alguna prueba? Sí, no, pero yo vería más de portales destinos, portales alemanes, portales para hacer pruebas en ciertos portales de publicar ciertas viviendas a ver si te pueden funcionar, porque ahí hemos visto cosas que sí funcionaban, no increíblemente, porque al final también tu target es un target que no es masivo, obviamente no vendes viviendas de 300.000 euros, vendes viviendas donde el target se reduce enormemente, ¿no? Pero yo esa opción no la descartaría. Otra pregunta, ¿tienes bases de datos de emails de clientes que se puedan usar, obviamente, que estén de acuerdo a la ley y todo? ¿Eso sí lo tienes? Y tienes que ser así porque, además, el sector lujo, como bien sabes, es un sector muy delicado en ese sentido, hay que tratarlo con mucha exclusividad, pero, aparte, no manejas volúmenes elevadísimos. Es decir, entonces, en ese caso se puede hacer de manera más manual. Pero ahí sería importante, esas bases de datos, ver qué tipo de segmentación tienes, porque si se puede segmentar por ciertos criterios como volumen de inversión que quiere esa persona, a la hora de hacer envíos, puedes hacer envíos segmentados, es decir, y te puedo decir, a lo mejor son envíos a 9 personas, es que, pero en esto importa la calidad, no la cantidad. Entonces yo creo que ese sería un escenario por el que trabajar. Vale, eso hay muchos software que pueden hacer eso. Yo no me metería a implantarlo ahora por el hecho de que lo primero entrarías en costes de herramientas que ahora mismo no tienen sentido por el volumen. Pero sí está bien tenerlo en la mente, porque ahí te meterías en la parte de automatización de marketing, y eso es muy interesante porque al final te hace más efectivo y te reduce que las personas tengan que estar haciendo cosas. Pero eso yo lo vería es un poquito más adelante, no me metería ahora. Ahora lo haría de una manera un poquito más manual, es decir, como para probarlo todo y una vez que lo tengan más por escalas. Sí, creo que es importante, es decir... Vale, yo te envié un poco un análisis, no sé si recuerdas el informe ese de microauditoría con la propuesta, etcétera. Lo que pasa que ahora, bien, que bueno, el dato es lo que te decía, no te quedes mucho con él, una fotografía fija, pero viendo el punto en el que estamos no tiene del todo sentido. Yo creo que los siguientes pasos a definir es, lo primero, cerrar el nombre de la marca, por supuesto, es decir, por cuál se va a trabajar. Independientemente de eso, trabajar en esta nueva web y a lo mejor subirla luego para poder empezar a desarrollar la estrategia en One Mallorca con la nueva web, y luego ya se hace el cambio de marca a la definitiva, en caso de ser así. Pero la web
es clave, porque al final la web es la imagen que transmites. Entonces, una web que no transmite esa imagen de lujo, por mucho que tú hagas acciones, imagínate en Google Ads o donde quieras, si un usuario llega y no le transmite confianza, no te va a contactar. Entonces, estaríamos tirando el dinero. Entonces, para mí es muy importante eso. La web que está ahora, a ver, no está mal, si te soy sincero, a mí no me parece que esté mal, pero creo que no transmite el lujo que tienes que transmitir. No me transmite inmobiliaria de lujo, me transmite inmobiliaria solo. El diseño de la nueva web me gusta bastante. De todas maneras, voy a hacer un análisis más detallado y os lo voy a enviar por escrito, porque primero quería tener esta conversación con vosotras para tener yo toda la idea más clara y saber bien el enfoque. Pero lo que he visto visualmente me gusta. Vale, perfecto. A ver, yo os ayudo en todo lo que necesites. Es decir, yo no me meto en la parte táctica. Yo me meto en la parte estratégica o coordinar al equipo táctico. Es decir, oye, me decís, oye, esta persona y me encargo yo de coordinarla de tal y cual sin problema. Yo os ayudo a buscar a alguien. No habría problema. Es decir, incluso si queréis que esto lo hago mucho, que me entreviste con él para saber si lo que dice que sabe es real, porque esto pasa mucho en marketing digital, que dicen, no, yo sé manejar Google Ads. Y es mentira, han hecho un curso, están certificados, pero eso no dice que sepan manejar. Para este tipo de proyecto, además, para la publicidad, tiene que ser alguien con bastante experiencia. ¿Por qué? Porque se van a manejar volúmenes altos de inversión, no queda otra. Y porque además es un tema de multidioma, que bueno, eso es el menor problema, porque al final alguien hará las traducciones y no tiene por qué haber más problema. Pero ahí sí tiene que ser alguien que sea bueno. Yo no creo que sea necesario alguien interno en este aspecto, porque realmente alguien muy bueno interno te va a costar mucho dinero. Y no tiene sentido ahora. Yo creo que para gestionar, porque inicialmente, a ver, no tiene ningún sentido. Yo a nivel digital invertiría todos los recursos en publicidad. Es decir, nada de publicar contenidos en Facebook, blog, ni nada. ¿Por qué? Porque para mí estamos en una fase de validación de negocio. Y en la validación de negocio es publicidad. El contenido, el SEO y todo esto te ayuda a escalar o a posicionar la marca en un largo plazo. Pero ahora no tiene sentido invertir en eso. Entonces, porque además veo, por ejemplo, que tienen el Facebook por ahí sin actualizarse tiempo. Entonces, eso provoca incluso una imagen contraproducente. Es decir, da sensación de puf. Entonces, yo me centraría en validar utilizando publicidad y la parte de email marketing. Y con eso, intentar ver por dónde se puede generar esa atracción y portales inmobiliarios no los descartaría. A ver cuáles, obviamente, pero eso aparte no lo descartaría en el destino. Es decir, si queremos gente de Alemania, pues ver qué portales hay allí, etcétera. Obviamente, idealista y todos estos, yo sí me los descartaría. Entonces, sería trabajar en eso. Dime. Pues déjame, mira, te voy a revisar los datos porque tengo datos además de que revise y así miro qué datos funcionaban y te los digo. Para no decírtelos de cabeza. Pero sí también diría, no lanzaría ninguna campaña de marketing de publicidad hasta tener la nueva web. Creo que debe ser así por imagen, porque sí, dime. No te preocupes, apóyate en mí en todo lo que necesites, eso y lo vemos. De todas maneras, el tiempo de carga de una web, estoy midiendo ahora también para ver qué me da, pero no solo depende del servidor, sino de la web, de las dos cosas, de cómo esté programada. Porque tú puedes tener un servidor súper potente, pero si la web está mal programada, no vale para nada. Es decir, entonces, eso es muy importante, es decir, yo ahí te ayudaré, entiendo que estás desarrollándolo con una agencia, no sé quién es quien está desarrollando la web. Sigue mejor buscando, yo ahí no me meto, pero yo te ayudo a analizar esas empresas, si quieres, y a ver precios, porque a ver, lo que sí os puedo decir también, si están fuera de precio o no, porque eso lo tengo muy controlado. Entonces, si alguien te pasa, me dices 30.000 por la programación de esta web, te voy a decir, me parece una locura. Vale, sí, voy a revisar esto, pero yo sí, esos presupuestos sí que incluyen. Es importante que el programador obviamente sea bueno y que te ponga qué te incluye. ¿Por qué? Porque en esta parte luego empieza a haber líos de no, es que esto no estaba incluido, entonces la optimización web, etcétera. En todo ese proceso, obviamente yo hablaré con el programador para ver cómo va todo, hacer análisis de carga, de que la web esté bien optimizada, etcétera, etcétera. Y necesitaríamos también saber, entiendo que esto para el programador se la da, exactamente qué funcionalidades de integración requiere la web, porque hay un buscador y no sé si esto va integrado con un CRM, entonces en función de eso también variará el presupuesto. Lo primero que trabajaría sería en eso, porque sin eso no tiene sentido estar derivando tráfico a otro sitio.
En paralelo, podríamos adelantar, por ejemplo, el tema de bases de datos, ver qué información tenemos para ver cómo podemos segmentar esas bases de datos. Es decir, qué opciones tenemos de variables para ver cómo se puede hacer email marketing en esas bases de datos de una manera segmentada. Sí, incluso pues una buena estrategia, por ejemplo, para esos inversores recurrentes, imagínate si hay propiedades suficientes, hacer un email semanal con la propiedad destacada de la semana o la inversión destacada de la semana, si hay volumen suficiente, porque al final son cosas que a esa gente le va a interesar y si ve que está viendo movimiento. Sí, yo os lo voy a pasar por email, porque estaba apuntando aquí cosas para priorizar sobre todo. Oye, hay muchas cosas que es lo primero que tenemos que enfocarnos y yo lo envío en un mail. Sí, no, como queráis, no. Básicamente yo creo que ahora mismo lo que vamos a hacer es, bueno, me voy a poner con el tema del diseño web para ver la opinión, porque es lo primero que hay que desbloquear la web, con eso os doy mi opinión, con todo eso buscamos persona de programación, se va adelante con la programación y en paralelo podemos ir definiendo la segmentación de las bases de datos que tenemos y la estrategia de captación de compradores y de franquiciados. Y yo creo que con esto, porque bueno, en el diseño de la web, pues ahí al final también durante el proceso se va a llevar un tiempo, sobre todo si tiene una integración con CRM, habrá que probar que todo funcione bien, que los contactos lleguen bien, que no se pierda nada, pero bueno, pero eso ya se hace sobre la marcha. Vale, te comento porque no somos una inmobiliaria de lujo al uso, ¿vale? Yo en Madrid tengo dos cosas, tengo una agencia inmobiliaria normal, que no vamos a lujo, y luego tengo una promotora inmobiliaria de pisos de lujo. ¿Qué hacemos? Nosotros compramos viviendas en la zona más cara de Madrid, que es el barrio de Salamanca, les hacemos reformas exclusivas y vendemos nosotros las viviendas. Es decir, manejamos un volumen de... este último año hemos hecho 10 viviendas, porque al final las compramos nosotros, y ahora hemos abierto en Portugal. Realmente si hay algo interesante, es decir, de algún tipo de vivienda que podamos tener un comprador o eso, por supuesto, pero no somos una agencia inmobiliaria al uso en este caso, sino que nosotros creamos un producto. Correcto. Y de hecho, nuestras viviendas, la mayoría colaboramos con agencias como Angels and Brokers, por ejemplo, que nos traen clientes, porque hay mucho cliente que al final no está ni... Pues mira, uno de nuestros últimos clientes fue un conocido actor de Hollywood, y este actor al final tienen gente que les busca a ellos, es decir, no son ni ellos quienes vienen a la casa. Entonces ahí muchas veces tiramos de inmobiliarias que nos ayudan a buscar esos compradores. Vale, lo que pasa es que no sé si esto lo habéis detectado allí o no, pero ahora el tema, sobre todo el tema... Uy, no sé si... Ah, vale, que te habías quedado congelada. El tema político, no sé si lo estáis notando, pero está afectando mucho a este tipo de viviendas ahora mismo. Me parece poco tiempo, siendo realista. Al final, entre que se maqueta, se programa, se hacen pruebas, sobre todo si hay integraciones con CRMs, ojalá 4 semanas, dependerá un poco el programador y que todo vaya bien, pero normalmente se suele demorar más. Sí, claro, claro, porque lo único es que arrancar campañas ahora mismo destinadas a la web actual, pues claro, es que puede ser, es que ahí vamos a perder todo, porque como decís, es que tarda muchísimo en cargar, además, es que... Yo creo que lo mejor es intentar localizar a ese programador y plantearle y que nos diga de manera realista si es viable en 4 semanas para también saber cómo proceder, es decir, pero que sea realista, el que se comprometa en cierta manera en eso, sobre todo porque si no el problema con esto es que luego se va demorando y al final quien lo pagamos somos nosotros y no el programador, obviamente. Vale, pues quedamos así. Yo luego os envío un email de todas maneras con todas las observaciones, resumen y toda mi opinión sobre la parte del diseño web y cosas que si veo que hay algo que recomendaría o no, os lo envío todo hoy. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.